¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante de Actualidad de hoy, a esta tertulia política donde intentamos averiguar qué es lo que está pasando y analizar también eso, qué es lo que está pasando en el espectro político de Alicante y provincia, también por extensión, porque tenemos el Ayuntamiento de Alicante pendiente de un pacto, también la Diputación Provincial de Alicante. Hoy nuestro formato de programa va a ser precisamente eso, una tertulia entre personas apasionadas de la política. Tengo, ya ven, en esta mesa dos pesos pesados de la política y del periodismo, y también a Alejandro, que es un joven periodista muy impulsivo y que también tiene mucho que decir en esta mesa. Les voy a pasar a presentar don Julio de España, médico, político, expresidente de la Diputación, alicantino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias a Dios, muy bien. Viviendo otra etapa de la vida mucho más relajada, menos... bueno, implicada por el tema político, aunque 25 años de vida dedicados a la política nunca se mueren dentro de ti, aunque te separes de la aspiración o de la responsabilidad de los cargos. ¿Ha visto momentos o ha vivido momentos de emoción y tensión política más altos que estos, ¿no?, que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Bueno, todos tienen sus matices y sus riquezas y sus momentos de agobio, y compararlos y decir este es el que más... yo creo que siempre es injusto, porque el presente se vive con más fuerza que el pasado. El pasado, pasado queda. Y sin embargo, el presente a veces condiciona el futuro, y el futuro yo creo que es lo que nos preocupa a todos. Pues de eso vamos a hablar, del presente y del futuro. Aquí tengo a este otro lado a Pedro Nuño de la Rosa, periodista también, peso pesado del periodismo, de la política, de las cosas de Alicante. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, bien hallado, menos pesado que Julio, lo digo por si vamos a una balanza. Claro, que ha sido un hombre que además de hacer algo en política, lo decía antes, yo creo que presidentes de la Diputación, aparte de aquellos históricos, pues recuerdo a Valenzuela y a él, ¿no? Luego se han disuelto más o en el propio despacho, pero aquellos correcaminos de la provincia, pues uno los añora. Y además han sido, fíjese usted, los dos han sido contrapoder contra Valencia. Y eso es muy importante que Alicante, porque Valencia tiende, ya ayer lo escribía yo en El Mundo, a ningunearnos, ¿no? Y de alguna manera Sevilla sí que puede ningunear a Huesca, Zaragoza a Huesca, Sevilla a Huelva, o, no sé, Madrid a cualquier pueblo. Pero Alicante es la cuarta provincia de España, tanto en el PIB como en poblacional, pero Alicante no puede ningunear, ni mucho menos a un Elche, a una zona como Orihuela o las cuatro grandes comarcas que componen esta provincia. Por lo tanto, ser presidente de la Diputación en Alicante es bastante más importante que ser, por ejemplo, alcalde de Valencia. Yo estoy seguro que entre las historias y anécdotas que ambos dos hayan vivido y coincidido en el tiempo, podemos escribir un manual de sí, cómo... Sí, el primer capítulo sería que yo me metí con él como presidente, de, bueno, con los médicos en general, y el buen hombre, coño, le dice, mira, Nuño, lo que ha soltado en la COPE esta mañana. Entonces me llamaban el varón. Y llega el hombre, se lo transcribe letra por letra, lo manda a la COPE y los médicos me querían comer. Estuve por ir a una ATS o a un brujo cuando me doliera el izquierdo, no el derecho, claro. Alejandro Ferrer, periodista de Alicante Digital, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Diario de Alicante. Diario de Alicante, le he cambiado el nombre. No pasa nada. Perdón, Diario de Alicante. Sí, encantado otra vez de volver a repetir con vosotros y nada, inmerso en este, digamos, postelectoral, negociaciones, pactómetros, así un poco una mezcla de todo. Yo digo que aquí tengo a dos pesos pesados de la política, sí, y del periodismo, pero Alejandro es uno de los nuevos sabuesos del periodismo alicantino, porque se le ve, y en estas campañas electorales has estado prácticamente en todos los escenarios, Alejandro. Sí, la verdad que sí, pero bueno, poco a poco aprendiendo y bueno, cultivándome, viendo muchos escenarios y sobre todo disfrutando mucho. A veces te hemos visto en los vídeos de otros medios, en las fotos de otros medios, sí, y por ahí estabas tú siempre con tu, sí, con tu grabador. Porque es lo que hay que hacer, ¿no, Pedro? Estar ahí, no, yo creo que los políticos, desde la época de los romanos, incluso anterior, prefieren a los mastines como un servidor que a los sabuesos. Los mastines, por lo menos, aparente que mordemos mucho, pero estos sí que se les sacan las vergüenzas por abajo. Los sabuesos, cuando salta, la cosa ya no tiene remedio. Bueno, Alejandro es manso y las mata callando también, ¿eh? Él va con su... Manso, pero no jabonero. En todas partes, no, sí, no, no. Y después transcribe y difunde
pues todo aquello que ha captado de los políticos, que ha sido mucho, ¿no? Muchas entrevistas has hecho durante sí, esta... Sí, la verdad que sí, he tenido la suerte de... Y algunos ese mismo día, varias, y bueno, la verdad que ha sido un placer conocer también en profundidad a los políticos, tanto a nivel de su faceta política como también humanamente, que también es importante. Sobre todo yo, el único consejo, y eso me hace mayor, que le daría a Alejandro, es que los políticos... Ni... Es un consejo de Sabina, ni cuando mienten dicen la verdad, ¿no? Sí. Pues con toda esta sabiduría encima de la mesa, yo lo que quiero es intentar averiguar qué es lo que está pasando en el panorama político alicantino, en el Ayuntamiento de Alicante y por extensión también en la Diputación Provincial. ¿De dónde venimos y un poco? A ver, si ¿usted ha visto el retablo de maravillas de Cervantes, donde nada es verdad lo que dicen y todo es ficticio y al final acaban todos descojonados, ¿no? Porque aquello ha sido, pues eso, una farsa de farsas. Yo creo que es eso, la política en este momento. O sea, usted imagínese un ciudadano que, por ejemplo, dice que no puede ver ni en pintura al PSOE y ahora intenta pactar algunas cosas. Un Vox, que poco menos, que se ponía los correajes de José Antonio, y ahora no, ahora pues parece un demócrata convencido y un PSOE que estaba tan cerca de los nacionalistas... Y ahora le ofrece al más antinacionalista de todos, que es Ciudadanos, los pactos que hagan falta. Esto es una sinvergonzonería, nadie responde al programa, por eso hablo del retablo de maravillas, que propuso en las elecciones. Don Julio de España, ¿cuánto hay de escenificación, usted que tiene experiencia en esto de la política, de escenificación y de mensaje sincero o ideológico? Vamos a ver, el problema no es la escenificación. La escenificación viene exigida por la... inquisición de la necesidad de poner al día a día, supuestamente de forma real, al ciudadano de lo que está ocurriendo en política. ¿Qué ocurre? Que aquí se juntan dos circunstancias. Una, el interés de los medios de comunicación. Dos. Ya empezamos echándole la culpa al pregonero. Nosotros contar lo que pasa. Yo no le he echado la culpa a nadie. Yo estoy describiendo. Sí. Tú has dicho antes, generalizando lo de los políticos, que preferimos en los periodistas, y yo te digo que prefiero la rectitud y la honestidad. Y yo de los políticos. Y por ahí entro con cualquiera. Usted no dice más que obviedades. Claro, es que es una obviedad, y las obviedades debe de oírlas también en la gente. La gente no puede dejarse orientar solo por ese espíritu del dramatismo, de la fantasía, que a veces no tiene. Lo que pasa es que una negociación no puede estar nunca al descubierto. Porque si está al descubierto, se contamina. Y entonces, o sea, que luz y taquígrafos, no. ¿O sí? Es que si le pregunto. La luz y los taquígrafos fueran para cortar las cosas a posteriori, pero como las cuentan sobre la marcha, para influir, alteran, ¿no? Lo que es el desarrollo de la negociación. Ustedes, ¿o no? Es decir, vamos a ver, si la discusión de cualquier pareja, de cualquier matrimonio, de cualquier par de amigos, se transcribe en directo, bueno, posiblemente adquiriría una importancia y una irreversibilidad que si ocurre de tapado y luego se dan un abrazo, eso no tiene trascendencia. ¿Qué elementos juegan? Entonces, estas cosas hay que analizarlas. Dice teatralidad, lo que pasa es que la teatralidad la exigís vosotros, que estáis, lógicamente, día a día exigiendo que os contemos cómo van las cosas. Bueno, o escenificación. Y como yo ya no hago esas negociaciones ni estoy dentro de ellas, ahora sí que me puedo permitir el lujo de decir qué es lo que ocurre. Pero no, lo que me... O sea, ¿cuándo vosotros, mentía usted? ¿Antes vosotros, o ahora? Vosotros metéis el dedito y además pretendéis que los demás... Hombre, ¿cuándo mentía usted, don Julio? ¿Antes o ahora? Yo no miento nunca. Entonces, no entiendo. Tú sabes que por eso no me habéis querido mucho. No lo voy a pillar. Por eso no me habéis querido mucho. Porque yo he procurado ser siempre positivo de cara a la labor que uno tiene en la sociedad. Lo de la escenificación era porque... Que... Ahora, hay gente que vive ¿cuándo de ¿cuándo se estaba interpretando, entonces? ¿Cuándo se estaba interpretando? ¿Antes o ahora ya se ha pasado a un segundo plano? Pero porque cuando antes, dice, cuando se decía, cuando desde Ciudadanos, por ejemplo, en se campaña, decía... Campaña, en plena campaña, ¿no? Nosotros no vamos a pactar con esto, con lo otro, ¿no? Y ahora indudablemente en la campaña electoral. Sí, en la campaña electoral ha habido mucha gente que ha tratado de encontrar su campo... desestabilizando el campo de los demás y compitiendo a veces en comparaciones que son utópicas, a veces. Es decir, es muy bonito decir yo quiero esto, cuando no tienen ninguna realidad en el conocimiento de qué es la política por dentro, de cuáles son tus posibilidades. No se le puede vender al ciudadano
lo que luego no va a poder ocurrir, porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que yo haga. Yo no sé si os acordáis de un programa de televisión en 12 también, que me preguntaron que qué es lo primero que le había dicho a mi hija. Y le dije, primero, que no respondas hasta las 24 horas de pasado el momento en que te calientes, punto uno. Y segundo, que las cosas hay que desarrollarlas con sensatez, con tus principios, con lo que te han enseñado tus mayores y nunca con lo que te condicionen las intenciones. ¿Qué ocurre en las elecciones? En las elecciones ocurre que tratas de captar lo que es un campo electoral compitiendo con alguien que a veces coincide contigo en los planteamientos y tratas de marcar diferencias. Luego, vosotros también encasilláis. Esa es otra. Aquí hemos vivido unas elecciones que no sé qué tienen que ver con el pasado, pero con un pasado... Se parece usted, presidente, a los de Vox. Siempre nos echa la culpa a los periodistas. Ya nos ha citado 10 o 12 veces. Si sois el poder malo. Es que parecemos los malos, pero, ¿verdad? No digo... Yo no, oiga, si nosotros yo no decimos dicho, lo que ustedes dicen, no si no, no se creyan. Yo no he dicho ni malos ni buenos. Sois la fuente de información más importante que tiene el ciudadano. Lo de las tres derechas no lo hemos dicho nosotros no, tampoco. No, no. Cosa de los... ni el trifáchico. No. Ni eso de no. Trifáchico. Sí, porque, bueno, otra de las cosas preciosas que existen es que vosotros captáis, compráis, como si dijéramos, cualquier iniciativa que se salga de lo ritual. Y entonces es muy bonito cuando llega el señor de Podemos, que no sé lo que es políticamente, porque aquello de las derechas y las izquierdas, como sabes, es un problema de posicionamientos en un hemiciclo francés el de un siglo, pero le hemos puesto el encasillamiento de extrema derecha, extrema izquierda, centro, derecha, chico. Lo que importa es lo que dicen las personas, pero lo que plantean. Lo que plantean y, sobre todo, lo que plantean después de haber tenido la posibilidad de gobernar. Si me permite, mi compañero, estoy deseando pasar la palabra. Me va a dejar usted que le diga. Creo que hace años que nos conocemos y usted a mí, como entendido, entre comillas, crítico gastronómico, nunca ha tenido dudas. De eso yo hicimos un libro juntos muy bueno, sobre Orihuela. Y es que, claro, cuando uno va a un restaurante, yo me he encontrado muchas veces que te dicen, oiga, ¿cómo me va a poner? ¿Me va a poner bien? Yo le digo, le voy a poner como quiera, porque yo estoy pagando. Si usted quiere que yo lo ponga bien, se hace usted un anuncio, se lo firma usted y se pone de puta, con perdón. De maravilla. Claro, en eso se parece usted a los restauradores. Si los tuviéramos que poner bien los periodistas, no. Y nos atenemos a lo que ustedes sirven. Quiero decir, sirven con la palabra, sirven con los hechos, sirven con las leyes. A mí me gusta. Porque ustedes son servidores del pueblo. Me gusta aquella frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Sí, es muy evangélica. Y ahí es a donde vosotros. De todas formas, tenemos naturaleza crítica. Siempre vamos buscando lo que decía George Orwell, porque los periodistas tenemos que publicar aquello normal, que alguien no quiere normal, que se publique, porque si lo demás son relaciones públicas. Yo después de toda la trayectoria lo entiendo mejor que nadie, pero por lo menos hay que decirle a los ciudadanos la verdad. Alejandro, ¿cómo has encontrado el nivel político con todas esas entrevistas? Hay mucha cordialidad, hay mucho posicionamiento. Sí, en campaña nadie quería, digamos, salvo de compromiso, Podemos, no quería nadie, digamos, quería ocultar sus alianzas, sus pactos, Barcal hacia gobernar en solitario, que viendo cómo está Ciudadanos y Vox, no es descartable, yo creo que más que nunca puede ser esa opción viable. Y bueno, y también Vox también, ahora también hay muchos partidos haciendo un poco teatrillo antes de pactos, ahora Vox creo que en Alicante exige entrar en el gobierno para apoyar la investidura, pero bueno, es un poco de farol o tiene poca fuerza en Alicante porque Barcala sería alcalde si Vox no se une con Compromís y Podemos, que eso es improbable. Hoy no tenemos datos nuevos para dar, pero sí me gustaría ir indagando un poco en qué es lo que podría ir pasando. Ya sabemos cómo está la situación. Yo estoy seguro, pero vamos, absolutamente seguro, que Barcala va a ser el alcalde de Alicante, eso, seguro. Eso pensamos, ¿no? Sí. El cromo de la Diputación podría ser. Está claro que no puede ser. Porque, por mucho que quiera el PSOE, primero, ha metido la gamba hasta los corvejones, y mire que en la meseta hay pocas gambas, ¿no? Por supuesto, ha metido hasta los corvejones el señor Chimo Puig. Ha sido una necedad pactar, negociar todo Alicante, la principal ciudad, la capital, y encima la Diputación,
ajeno a los alicantinos. Eso no se le hubiera ocurrido a Lerma, por supuesto, ni siquiera al niño de oro de Benidorm, el yerno de internamente es una jugada, perfecta para él. Azaplan, ¿no? Claro que no. Ayer publicabas en el diario El Mundo una buena colleja, una columna de opinión hablando sobre esto, diciendo cómo se le ocurre negociar Alicante desde fuera de Alicante, ¿no? Sí, le iba a poner al artículo, luego lo dejé en otra cosa, le pedí poner la plasta, y todos saben lo que es una plasta, del señor Chimo Puig. Pero es que me decían en el periódico, dice, joder, que ahora tiene que venir a las hogueras y tienes que darle la mano. Digo, la mano y un abrazo. Pero, porque claro, una cosa es dónde están los políticos y otra cosa es dónde estamos nosotros, ¿no? Juntos pero no revueltos. Eso siempre hay que dejarlo claro. Pero claro, es que esto es la prepotencia de Valencia. Es decir, es que no ha tenido Chimo Puig ningún alicantino de peso para negociar con él. Ángel Franco, que lleva, yo lo tuve en mi piso alquilado sin pagar, claro. Pues estoy hablando de los años 75, 76, si hace milenios de esto. Era un chaval. Pues es un hombre que se ha dedicado a la política, que ha dominado de una manera u otra al PSOE, y que lo que ha hecho es negociar, pactar con Valencia siempre que él y los suyos se quedaran. Don Julio, ¿usted no cree, y con esto concluyo, que no tenía el PSOE, tú lo sabes perfectamente, mejores candidatos que un señor que lo sacan del Teatro Principal y que por muy buen actor que sea en política, se puede ser actor hasta... Primero hay que ser político y después actor, no al revés. Y este quería ser primero actor y después político, con base. Luego ya le dijo, Echavarri ya le dijo, coge tus maletas de actor y lárgate que nadie te ha creído. Bueno, es que Echavarri, Echavarri era el primer escarmentado, claro. Y sobre todo más gestor, como os he comentado en el teatro, o sea, que eso es importante a nivel de gestionar la ciudad en Alicante. Don Julio, ¿se puede ser político de un partido, pues como el Partido Socialista o el Partido Popular, que tiene extensión en todo el país, y a la vez se puede ser alicantino, tira para casa, al hilo de lo que está diciendo Pedro? Yo creo que sí. ¿Se puede plantar cara a los de Valencia, a los de Madrid? Vamos a ver, perdona. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, en la política de partidos existe una dependencia y un interés, lógicamente, en continuar asumiendo los cargos que tienes, que a veces tu acción se ve condicionada por el poder superior. Es muy difícil, desde un gobierno del PSOE en la ciudad de Alicante, o en Elche, o en cualquier municipio de la provincia, estar exigiéndole a un gobierno, sobre todo cuando es un gobierno que es muy fácil excusarse, porque un tripartito, pues lógicamente existen tres cabezas, y es tan fácil decir, no, es que eso depende de aquel y aquello no lo podemos controlar nosotros, y excusarse. Yo creo que lo que hay que hacer es... Se ha vendido durante mucho tiempo que la bipolaridad perjudicial para la propia sociedad. Y yo no estoy de acuerdo totalmente en eso. Indudablemente el diálogo es una vertiente interesante en política, si somos capaces de olvidarnos del pasado y trabajar de cara al futuro. Bueno, usted dice que es un tripartito. Si quiere le recuerdo cuando un concejal de Alicante dijo que en Alicante había 19 alcaldes. ¿Me hace falta citar bueno, nombres si, o no? Si anécdotas de ese tipo... Joder, anécdotas. ¿Me puedes... Era el segundo que mandaba en el partido. Sí, un hombre de confianza de, como usted sabe, sí, fue el vamos que a ver, llevaba sí. Manifestaciones, de importancia con el Duarte de la Plana. Manifestaciones espontáneas fuera de tajo por intereses personales. Te podría hablar yo muchas. Yo pero no se trata de generalizar eso a un partido. Eso es una situación en un momento de tensión que una persona sale por peteneras gracias a que hay alguien que le mete el dedito. Pero porque ahora mismo estamos viviendo este escenario. Y bueno, me parece muy bien. O algún alcalde de Torrevieja que le hizo presión a usted como presidente de la Diputación. ¿Sigo o me callo? Quiero decir... No, eso lo decía la de Oribe. Vamos a hablar pero, de la presidencia. Pero presión... Pero presión... Pero me callo porque no sabía leer. Sí, pero vamos a ver, que Pedro me pidiera que hacía falta un barco de... Porque yo me acuerdo de las cosas. Un parque de bomberos en Torrevieja me parecía completamente honesto. Yo no le negué nunca al parque de bomberos, todo lo más. Empezamos a hacerlo y seguimos haciéndolo y acabamos haciéndolo del todo. Lo que ocurre es que el volumen de inversión de una administración pública hay que repartirlo. Y yo programaba el reparto de dineros de la Diputación y ahí están los papeles para poder demostrarlo. Aunque hoy es una charla distendida, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás en todo momento. Sí, pero es que la historia enseña, ¿eh? Sí, sí, lo que sí que quiero es ir, pues no perdiendo muy de vista... Esto lo que quieres saber en los pactos. La actualidad, claro. Pues ya se los ha, no, yo sé, ya quiero, se los he dicho. Quiero decir, al hilo de la pregunta que le acabo de hacer a don Julio, era un poco, pues porque
tanto del Partido Socialista, Ximo Puig es el que ha cogido las riendas, como de Ciudadanos, que lo primero que dicen es, no, esto va a ser cosa de la Comisión de Pactos, que se... Cromos, puestos. O sea, lo que se está negociando... Somos cromos. Es mentira que estén negociando programa a programa. Están negociando nombres y puestos. Bueno, y cuando usted, todo esto acabe, y volvamos a tener una tertulia, verá cómo nos cuadran las cuentas. No, porque yo escribiría... Esto es una jugada de muso, de póker. De la... Pedro, el señor sabe jugar mejor al muso. Pero, al póker. Pedro, en parte puede ser que sí, pero en parte también lo otro. Es decir, ahí va a haber luego, si hay concejalías, qué concejalías, quién la va a ocupar, qué capacidad tiene, qué vector que verdaderamente pueda resultar rentable para hacer un buen gobierno. Pero ¿quién va a decidir? De Alicante, ustedes tenían cosas... mayoría absoluta, pero cuando ustedes negocien con otro partido, ¿van a decidir ustedes del PP si el señor de Vox es más apto o no apto para ocupar, pongamos, Hacienda, Cementerio, lo que sea? Para parte de una negociación. Claro, entonces estamos negociando nombres, no programas. Pero no se va a preguntar y vamos a ver qué currículum tiene, qué experiencia tiene, y se va a hablar. Con normalidad, Pedro. Sí, claro. Como se hace en cualquier emisora de radio, como se hace no se van a pegar en cualquier hospital, como se hace en cualquier periódico, porque cuando tratas de construir algo que verdaderamente sirva para el objetivo que tenemos delante, se trata de buscar cosas. Sí, pero usted como presidente de la Diputación podía. A mí me ha metido ante varias proposiciones elegir el diputado que más le convenía. A mí me ha metido. Eso lo podía haber usted conseguido con un tripartito, ¿a que no, don Julio? Sería más difícil. Claro que no, usted no puede imponer nombres, se lo impone el tripartito. Bueno, los que me tocan en la lotería, o en la lotería en el reparto, claro. Por lo tanto, también es hablar. Por lo tanto, ahora mismo yo escribí una columna de opinión también en nuestro diario digital, 12 en digital, con mucho menos éxito y mucha menos brillantez que las que escribí. Ya empezamos Pedro a ofender, Luna. Si se da la cuenta. Seguro, con mucha menos brillantez. Se acuerda de aquello. Pero, querido Fabio, que escribía. Lo único que medianamente ingenioso, que tampoco original, era el título, ¿no? El cromo alicantino. El cromo alicantino. ¿Somos eso, el cromo alicantino? Hay el Ximo Puig en el Chénego. Somos una maravillosa ciudad. Sí, eso está claro. Querida por muchos. En este momento es importante hacer un equipo que verdaderamente trabaje para el futuro de la ciudad. Y yo creo que eso es lo verdaderamente trascendente. Lo otro es la anécdota. Y ese recorrido lo estamos haciendo ahora. Lo están haciendo otros ahora. Y yo espero que lo hagan bien, y deseo que lo hagan bien por el bien de Alicante. Si usted me permite, una parte porque me ha citado, ¿no? Es el autor de las catilinarias en el siglo XXI, sabe cómo se escribieron las catilinarias, ¿no? De Cicerón, que le decía, Catilina, no voy a decir que eres un sinvergüenza, le robas a tus hijos, no me voy a, y a los ciudadanos, no voy a decir que te acuestas con la mujer de este y con el amante masculino del otro, sí que voy a decir... Pobre claro. Caterina acabó en la cárcel, por lo tanto no sigue usted con las bendiciones. Pero Roma, era una democracia. Como dice Pedro muchas veces. Bueno, hasta la República, luego ya con el imperio. Como dice Pedro muchas veces, ni las he hecho ni las volveré a hacer. Ah, no, eso fue un juez que me dijo, yo no he ido jamás al D'Angelo ni pienso volver. Un juez, ¿eh? Yo, magistrado, ¿eh? Alejandro, ¿qué quieres decir de Elche? Sí, que ayer Ximo Puig en Elche remarcó, bueno, o dejó más claro que no quiere un cambio de cromos. Parece que la palabra no le gusta, no tiene... Claro, lo que pasa es que no quiere un cambio de cromos cuando le molesta dice... Pero sigue cortejando hacia... Claro, el primero que va a cambiar cromos es él. Pero, a ver... Y los cromos de Alicante, no los de Valencia. O sea, sin vergüenza. Pero es más grave. Habló, porque dice que no. Él lo que pretende es encontrar estabilidad. Sí, sí. ¿Estabilidad en qué? ¿En condicionar? Y más generosidad. ¿En dominar? Porque yo no sé cómo suena aquello de que al presidente... Usted sabe que hace tiempo tratan de cargarse las diputaciones. Hombre, sí. Hombre, por Dios, si es que está detrás eso. Y vaciarla de contenido con César Sánchez, que ha sido el que le ha combatido ese contrapeso, desde que quita un contrapeso. El único que le falta, digamos, a Ximo Puig, porque ya tendría controlada Valencia y Castellón a dos diputaciones. O sea que... Sobre todo por eso de que primero dijo usted alcaldesa y nosotros la diputación. O al revés. O al revés también. Cambiando, sí. Sabe muy bien don Julio, y nos lo puede recordar, por eso a veces la historia hay que echarle mano precisamente para que no se repita, claro, que la Generalitat ha tratado de pactar con las diputaciones muchos planes. Es decir, este plan lo pagamos a medias, ustedes y yo, ustedes pagan nosotros lo programamos y ustedes lo pagan. Claro. Eso es muy duro. Pero eso todo nace de algo que es la esplendidez de la diputación.
Claro, porque ustedes son rey magos. Usted no se veía todas las mañanas con el presidente de una asociación de vecinos. ¿Quién pone en marcha el sistema de atención domiciliaria para las personas mayores? Exactamente, es un tema de ellos. La Diputación de Alicante, punto uno. ¿Quién pone en marcha la asistencia psiquiátrica, la asistencia sanitaria para los necesitados? Tercero, hogar provincial. La Diputación. ¿Quién? Tercero, hogar provincial. Sí, sí, el hogar provincial para niños, por para lo tanto, mayores. Y ahora que está aquí, claro, don Julio, que fue presidente. Y has dicho, de la bueno, pues estos órganos, este campo. Eso. O sea, nosotros los dirigimos y ustedes lo pagan. Era lo que le dijeron. Claro, eso lo dijo César Sánchez en varias ocasiones, le decía a Chimo Puig, yo invito a que pagas, ¿no? Es que claro, ni se sientan a negociar con nosotros. Ahora que está don Julio aquí, que fue presidente de la Diputación, yo digo, ¿qué nos jugamos? ¿Qué nos jugamos con que la Diputación sea de un color de otro? Hombre, yo el puesto que más me gustaría ser, ahí, el puesto preferido, si un día entrara en política, sería gobernador de la isla de Tabarca, dependiendo directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el segundo ya... Pedro, te aburrirías. No, y el segundo ya... Tú necesitas mucho más mar. Y el segundo ya presidente de la Diputación. Pues el presidente de la Diputación, y está Julio aquí, y no está feo que lo diga porque lo hizo bien, es un rey mago. Se dedican a repartir diezmos y primicias. Un alcalde, por la mañana la vecina no sé qué, los vecinos del otro tipo. Es que un alcalde tiene que estar todo el puñetero día en la trinchera de la alcaldía respondiendo a demandas. El presidente de la Diputación se puede dedicar a viajar, a repartir cosas, y lo único que va es a dar, no a tomar. Mi despacho, dicho en el mejor sentido de la palabra. Mi despacho ha estado siempre abierto a todos los alcaldes. Y cada uno de ellos, con el presidente, hacía una ficha de objetivos para el futuro. Tuviera las siglas que tuviera políticamente. Y de hecho, y te puedo mentar varios, tanto de Izquierda Unida como del PSOE, que son amigos míos para toda la vida. Y hemos luchado por los pueblos. No necesariamente tienen que tener unas siglas políticas. Lo que pasa es que, bueno, eso también hay que saber utilizarlo en política. Es decir, yo te puedo contar anécdotas muy buenas. Antonio venía a decirme, Antonio, mira, cuando estaba en la oposición. Julio, nosotros tenemos el porcentaje de votos este. Nos corresponde el plan de obras y servicios este porcentaje. Y yo decía, sí, no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Y no, no hay ningún problema. Entonces, ponme esta lista. Digo, no, vamos a ver, yo tengo hablado con tus alcaldes esta otra. Si tú quieres poner esta, dile a estos que no. Esto es muy duro, pero esto es política. Menos mal que el jefe de la oposición fue el economista Camero. Mira, personal, si hubiera sido Valenzuela, lo hubiera visto más difícil. Pero bueno, no creo que Valenzuela no hubiera hecho el presidente tampoco. Yo con Antonio he tenido mucha amistad luego. En aquel momento se portó muy bien con mi padre estaba de médico en el hospital, y bueno, yo creo que Antonio era un hombre que defendía Alicante por encima de todo. Los grandes disgustos los tuvo por eso. Volvemos a la actualidad, ¿cómo veis el panorama? ¿Será de Amazon, de Barcala, de quién? ¿Por qué me preguntaba? Ayuntamiento, Partido Popular, Diputación también Partido Popular, ¿creéis que está...? Yo creo que no me han tratado, pero en los últimos días la sintonía, lo que se respira en el ambiente es que está bastante avanzado un acuerdo PP Ciudadanos. Yo creo que ha perdido fue la operación esa. Se ha habido operación Puig. ¿Y el tercero en discordia, qué hacemos con él? ¿Con Vox? Vox. Bueno, en Alicante. Santiago Abascal dice. Y el propio. Sí. El propio candidato de Vox está diciendo que tienen que entrar dentro de la instituciones. Sí, pero aquí, aunque se niegue, no tendría mucha fuerza porque sería abarcar a alcalde por ser la lista más votada. Entonces, yo creo que. No, de todas maneras, vamos a ver. Yo soy de los que piensa que Vox es la historia de una ilusión que ha perjudicado terriblemente a España. Yo tengo muchos amigos en Vox y entiendo su forma de pensar, porque en el fondo Vox ha nacido de una situación de planteamiento de disconformidad o de ansiedad de hacer cosas mucho más rápidas de lo que son posibles a veces en política. Es decir, bueno, están haciendo planteamientos que, llevados al extremo, desde luego no los comparto, pero en parte hay que entenderlos. Es decir, hoy día las comunidades autónomas han desarrollado una serie de ampliación de competencias que están poniendo en tela de juicio lo que es la unidad y sobre todo el equilibrio en España. Es decir, no es lo mismo la asistencia sanitaria en el País Vasco que, por ejemplo, en Andalucía. No es lo mismo la asistencia sanitaria en la Comunidad Valenciana
que, por ejemplo, en Madrid o Extremadura. Es decir, y hay muchos ejemplos de estos. Los impuestos, el hecho del impuesto por el patrimonio. Y esto no puede ser. Hay que buscar la forma de horizontalizarlo todo. El café para todos se nos fue un poco de las manos, ¿no? No, café para todos, que a lo mejor parece algo superficial, sino bueno, justicia, justicia distributiva. Igualdad, sí, porque hay mucha diferencia. Bueno, ¿sabe usted que el café para todos es la expresión que se dio en democracia cuando se... Sí. Acuérdese usted, por lo que está diciendo don Julio, de aquella famosa frase de Churchill. Yo en política tengo adversarios, enemigos y compañeros de partido. Entonces, yo creo que muchos de vos son excompañeros de don Julio. Sí. Lo digo porque ahí están los lazos. Sí, pero el reproche es la política de Mariano Rajoy, fundamentalmente en el final y en el principio. No se entiende, o hay gente que no entiende, que teniendo una mayoría, Mariano no fue capaz de imponer una serie de líneas. Pero nadie se acuerda que en aquel momento hubo dos huelgas generales en España. Había una prima de riesgo con 700 que nos estaba comiendo los intereses. ¿No se acuerda de que hubo un movimiento 15M que verdaderamente, yo sí, porque estaba en Madrid, saltó el Senado y el Congreso, no allanándolo, pero indudablemente obligándolo a defenderlo? Y aquello fue un momento muy difícil, al mismo tiempo que los separatismos estaban haciendo su caldo gordo ya en Cataluña. Y aquello hubo que superarlo. Es verdad. La gestión económica de Rajoy yo pienso que no admite ninguna crítica, todos queremos más, pero era muy difícil sacar a España de aquel pozo. Y ahora... Luego se han inventado el hecho de que la salida de Rajoy fue incorrecta, porque Rajoy dicen que si hubiera dimitido y le hubiera dejado a Soraya el puesto, posiblemente no hubiera ocurrido lo mismo. Estamos hablando de hipótesis. Yo creo claro, que... Claro, y si mi abuela lleva la rueda, aquello, no sería mi abuela. Aquello estaba fraguado de antemano y con Soraya o con Mariano hubiera ocurrido. Sí, pero tenga usted en cuenta, Andrés, si me permiten los contertulios, por lo que usted nos ha preguntado exactamente. Es que vos, que es la derecha, yo que se les llame fachas, o fartistas, fartistas eran los de Mussolini, eso yo no les voy a llamar eso en la vida. Pero esta gente lo que sí que es la derecha del Partido Popular, eso está muy claro. Que ustedes ahora se la están tragando, yo ya que no les quieran llamar la derecha, y ahora les llamen mis amigos del más allá, Pedro, que parecen ustedes... Yo no sé cómo tú consigues pasar los votos así, como barriendo y diciendo, soy la derecha. Vamos a ver. No, pero déjeme que acabe. Escucha, y ahora me contesta usted. Nosotros no tenemos película del pasado. ¿Ve cómo es un político? Nosotros no tenemos película del pasado. ¿Ah, gente? ¿Que no? No. No vivimos con la película del pasado. Hasta aquí llevan ya ustedes unos años. Yo estoy hablando de antes, de este pasado que están utilizando algo para hablar de memoria histórica, para protestar porque las víctimas del mercado central, rememorando todo algo que ocurrió hace casi un siglo y que de cara a lo que es un futuro no aporta nada positivo. Una cosa que quiero... Simplemente sembrar dolo. Programa. Yo estoy muy arrepentido de cuando Viriato le cortó el cuello a los romanos. O sea, porque, con lo oculto habría que reivindicarlo. Llega Viriato y un pastor de estos y le corta el cuello. Lusitano. Era pastor lusitano. Pero déjeme que acabe con lo de don Julio de Vox, que es lo que yo quiero decir de Vox. Entonces, Vox, de ninguna de las maneras, puede apoyar al PSOE, porque imagínese sus votantes que dicen, estás apoyando, si precisamente nos queríamos escorar a la derecha, bueno, nos lleves tú a la izquierda con los independentistas, es que ya, mañana oye, no te votan ni tú mismo. Escucha, Pedro, es que no te votan ni tú mismo. Pedro, ¿qué pasa, no? Si a vos lo maneja el PSOE, lo hubiera manejado mejor de lo que lo ha hecho. Yo pero hoy está gobernando la nación y el Senado, sobre todo, gracias a vos. No, gracias a ustedes. No, gracias al PP que han dejado que gracias se le vaya a vos. Toda esa gente. Pero si vos no hubiera existido, ustedes, bueno, los votos de vos. Hay que ver por qué existió vos. A ver si esto es verdad. Claro. Ellos tuvieron todos los votos desde la ultraderecha. O sea, les faltaron dos falangistas que votaban entre billetes. Está claro que esto tenían un concejal los falangistas. Que a lo mejor, dicha de forma exclusiva, no se ajusta a la realidad. Quiero volver otra vez. Es verdad que hay muchas circunstancias que han llevado a la situación política hasta ese momento. Pero volviendo otra vez a Alicante, y hemos analizado que lo más probable es que Luis Barcada sea alcalde de Alicante y Carlos Mazón presidente de la Diputación Provincial. En eso podemos coincidir, ¿no? Más o menos. A día de hoy, podría ser que... No entiendo otra cosa. Esa fuese la normalidad.
Y yo voy a preguntar, ¿nos interesa Alicante ser ese islote cuando la Comunidad Valenciana está presidida por el tripartito de izquierdas y España por el Partido Socialista? Vamos a tener aquí un... Bueno, bajo ese prisma no hace falta tener opciones. Lo que hay que hacer cuando se gana el gobierno de la nación, todo lo demás dormimos sin opciones. Usted sabe que los periodistas lo que hacemos son preguntas absurdas para pero que... Pero estamos en democracia. ¿Estamos en democracia o qué? Sí, sí, sí. Estamos haciendo elecciones para el Parlamento Nacional, para el Senado, para el Parlamento Autonómico, para el Parlamento Europeo o para la ciudad, las ciudades, ¿o no? Sí. Porque si dices que cuando llega el señor Sánchez al gobierno de España, ya sobran todas las demás elecciones, porque ya se pueden hacer igual. No, no, no estoy defendiendo eso, lo estoy preguntando. No, no, está poniendo en cuestión. Yo creo que que es más necesario que nunca. Yo creo que la democracia es claro, eso. Es lo que dice Alejandro. Es más necesario que nunca. Ese porque, contrapeso. Porque a lo mejor tener un gobierno sumiso no nos interesa claro. tampoco. Mira, yo claro. ¿sabéis cuál es el alcalde que más dinero le saca al PSOE? Tú lo tienes que conocer. Juan Rico. Alcalde de Castalla. Ah, yo creía que decía de Alicante. El alcalde hombre, no, que claro. más dinero le ha sacado al PSOE gobernando en Valencia. Porque tenía su forma de ser. Era un hombre con una visceralidad muy alta, sembraba incomodidad, y el tío era capaz, ya estaba fallecido, que para dejarse, era capaz de conseguir lo que no conseguían otros, de sus propias siglas ¿no? políticas. Porque sí, yo creo que sí, más necesario que nunca ese contrapeso, porque si el PSOE tiene o quiere la diputación, a día de hoy poco probable, claro, sería el máximo poder para digamos, la izquierda en la Comunidad Valenciana. Pero, seamos y además, visto lo visto, seamos que medianamente... Que Chivo desde Valencia, aquí ya para, no, pero vale, Andrés, pondrían una marioneta de don Andrés, Andrés, seamos medianamente logicistas, ¿no? Ya que hemos hablado antes... de las escuelas romanas, que las heredan de los griegos filosóficas, seamos logicistas. ¿Usted se imagina un presidente de la Diputación con dos jodidos diputados? O sea, es decir, que sería ciudadano, ¿no? El cambio de estampitaba por ahí, ¿o no? Sí. Es que sería un absurdo tan fuerte para todos. O con cinco. Que ahora nombren al de Vox, alcalde de Alicante. Es que nos tiramos todos de la cama. No, claro, eso es imposible. Bueno, a ver, eso es lo natural. Y luego hay una cosa que yo hago reflexionar a los alicantinos, y yo entonces estaba en el Partido Comunista, estoy hablando de la época de Franco, y a veces me llaman alicantonista, pero yo le hago reflexionar a los alicantinos. ¿Alicante ha ganado o ha perdido con las autonomías? ¿Son estas las autonomías a las que estoy a favor o es otro federalismo más a la americana lo que nos convenía? Porque cuidado, hemos imitado un federalismo a la alemana, usted sabe... Julio, porque estaba en la pomada, cuando citó nuestra constitución, cómo fuimos más hacia Alemania que Estados Unidos. En los sí, sí, el otro día lo claro. decía Alfonso Guerra. Claro. Dice, pero qué federalismo. ¿Sabes qué está ganando Alicante con las autonomías? Si no se puede mejorar claro, más. Prefiero meterme en las trincheras, contra Valencia, claro. Es un nivel de autogobierno bastante importante. Excesivo. Estamos hablando de eso, de que probablemente en esa faceta hay que preocuparnos de qué formas hay de que los libros de texto sean para todos iguales, de que no se hable de España como si fuera una ente fuera de lo que es ciertas regiones, de 40.000 cosas que están ocurriendo que no tienen ninguna lógica y que han ido, desgraciadamente, cultivándose poco a poco por aquello de que no había mayorías. Y tanto los gobiernos del PSOE como los gobiernos del PP han tenido que culebrear con gobiernos autonómicos. Usted sabe que las comarcas no existían. ¿Y usted sabe cómo se hacen las comarcas de la transición? Julio lo sabe porque estuvo, ya tenemos los años, desgraciadamente, ya nos cambiábamos por ustedes cuando fuera. Sobre todo por aquello de las noches, que las suyas son de Caviria y las nuestras son televisivas. Entonces, bien, ¿usted sabe quién hizo las comarcas? UGT y Comisiones. Esto es la historia, esto está escrito. Bueno, de hecho quieren hacer claro. desaparecer las diputaciones y convertirlas en comarcas. O sea, esa es un objetivo. En tiempos de Franco menos. Pero las comarcas no existían. Ni las hizo la República, ni la primera ni la segunda. Las hicieron Comisiones y UGT. Como estamos hablando con la USO, con permiso. Estamos hablando aquí de lo divino y de lo humano. A veces no, estamos hablando de la comarca. ¿Verdad? Y usted, como vive entre Pinto y Valdemoro, es decir, entre Elda y Pedrel.
que yo he estado en aquello de... He estado con la Guardia Civil. Que calle por medio. En aquello de, mira cómo llueve en Petrel. ¿Se acuerda usted cuando se mataban ustedes entre los endenses y los petreleses? ¿Dentro del furgón? Exactamente. ¿O? No, no, detrás del furgón. Y encima me pegaron a mí, que no tenía culpa. No, bueno, nos pegaron todos los periodistas. La Guardia Civil ya sabe que es expedita, no pregunta. Para hacer esta última quiniela, se está diciendo estos días que es muy probable ya... Lo vuelvo a repetir, ¿no? Por ser reiterativo. Sí. Probablemente Luis Barcada, alcalde de Alicante, probablemente Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Ese sería el único cambio. ¿Sanguino a la Diputación? Que solamente podría... ¿Cuál será el futuro? Claro, Paco Sanguino a la Diputación, primero, porque no sabe. Yo adoro a los búhos, que se fijan pero no entienden. Entonces, Paco Sanguino es un señor sacado del teatro principal y metido en política. En política hay que tener una experiencia, Julio. Pero Paco Sanguino a la Diputación para estar ahí 4 años, porque dice. Claro, que va a cobrar más. ¿Qué? Va a estar más cómodo, o eso. O le buscarán un. O eso, o lo mejor que pueden hacer con él, que es lo que él daría mejor beneficio y gloria a la comunidad valenciana o país valenciano, es meterlo director general de teatros. Es decir, que es un puesto buenísimo. ¿Sabe usted que la Generalitat Valenciana reparte? Miguel Villanueva de suplente probablemente será esa apuesta. Exactamente. Que Miguel se quede diputado. ¿Sabe usted cuántos teatros tiene la Generalitat que ampara? Tanto directos como no directos. Esta mañana me dedicaba a verlo. 34. ¿Se sabe las contrataciones que puede hacer ese hombre? ¿Lo ves por ahí? Sí, bueno, también hay que ver si Sanguino renuncia o no, o se marcha otro... Se renuncia a la política, vamos. También como director de Bellas Artes, eso es. Puesto de maravilla, y ¿no? Y también se baraja... Pero que ¿se va a estudiar el currículum de gestión que tiene? No. Eso lo creo. Sería se ya. Después que lo han metido en el berenjenal, Julio. De contratos. ¿Por qué lo han metido en el merde que lo han metido? ¿De contratos regulares o no? Me parece que Sanguino es un hombre culto. Es un hombre con cierta cultura. Pero es un hombre pues que, desde luego, la política la está rozando. Empezando por Azaña, no conozco a ningún hombre culto que haya hecho peor la política. Los cultos están para otra cosa, los intelectuales, pero como nos metan a políticos, por eso yo lo que quiero es la gobernación de Tabarca. Creo que somos el desastre mayor del mundo. También se dice que María Carmen Sánchez. ¿Veis a Mari Carmen Sánchez como vicepresidenta de la Claro que sí. Usted sabe el sueldazo que tiene, que se olvida él. ¿Verdad que el vicepresidente no vive mal? No, pero digo si la veis como vicepresidenta. No, si vive yo no mal, sé, no sí. Si la veis como yo, todo esto es muy relativo porque ya empezamos. El vivir bien o el vivir mal depende de las aspiraciones de uno, de las ambiciones, de quién le acompaña en el viaje. Yo lo decía Eduard Ponset, que la felicidad... Entonces no todo es muy subjetivo. Hay quien vive feliz con 2.200 euros, hay quien vive feliz con 1.600... Y hay quien vive y no tiene bastante para ser feliz. Retomo la pregunta. Ahora va a decir usted que hay quien vive feliz con 500 euros. Retomo la pregunta. ¿Veis a Mari Carmen Sánchez como vicepresidenta de la Diputación? A ver, ¿qué va a hacer en un ayuntamiento donde está a las órdenes de Barcala, que va a ser vicealcaldesa? Pero sin embargo, en la Diputación tiene más libertad de movimientos. Puede hacerse, sobre todo, tenga en cuenta que haya lo que le importa. Su lucha está siendo por la provincia, por dominar Ciudadanos en la provincia. Por lo tanto, su lucha no es Alicante, sino que primero, en Ciudadanos hay que aclararse a ver quién manda aquí. Si Argüello, Cantó... Pero ella lo que va a querer es hacerse la mujer fuerte de Ciudadanos. ¿Por qué el señor Julio España, que está, por lo tanto, lo mento delante, que se diría en el Pancrator, se hizo con la provincia? Porque estaba en la provincia y por eso podía dominar la provincial. Ahora, estando en Alicante, que Elche, cuando pasas del Palomo ya no te pueden ver... Hombre, tienes que tener la posibilidad. Que no. Tienes que tener la posibilidad y la vocación. Las dos cosas son importantes. Porque eso es por, fanoble, por muchas vocaciones que tienes, si no tienes, lógicamente, el poder o la posibilidad. O la posibilidad. La posibilidad tuvo Luis Barcala, es verdad, de refundar su propia proyección hacia... Vocación de alcalde, sí. Como alcalde, ¿verdad? Y sí, a veces la vida te plantea situaciones. Yo lo que me gustaría decir es algo importante. Mirar, muchas veces hablamos de la política y hablamos de que si la imagen acompaña o no acompaña, si las personas llevan mucho recorrido o poco recorrido. Yo creo que el político ni debe estar en un extremo ni en otro. Es verdad que la belleza a veces atrae y que el atractivo a veces engatusa. Pero yo, que fundamentalmente me dejo guiar por lo que es lo verdaderamente importante, creo que esa edad de los 40 a los 50 es una edad
en que uno tiene trayectoria de madurez, que a veces tiene incluso una referencia de capacidad en su profesión o en sus obligaciones, y que llega un momento en que se puede dar algo más, que es la tierra donde uno ha nacido, donde van a vivir sus hijos, y esa proyección y ese cuadro, ese clip, lo tienen perfectamente definido tanto Carlos como Luis Barca. Parece usted de Podemos, lo digo por el viejismo. Entonces, ¿qué? Ya empezamos con los más de 60 años, ¿qué hacemos con ellos? No. ¿Los mandamos al asilo a jugar las cartas? Carlos sí que está entre los 40 y los 50, pero Barcala ya ha pasado un poco de los 50. Están bien. Ya descarta a Maricarmen Sánchez. Ha descartado a Maricarmen Sánchez. Claro, pero también voy a decir por qué. Eso es. Porque cuando se es joven, se ansía. Se empiezan a crear dependencias, se empiezan a crear necesidades, y eso es un terreno de arena nuevo. En el recorrido de la vida y sobre todo en el profesional, uno está más estable, uno está más estable. Y eso en política también es importante, también es importante. Yo lo que creo fundamentalmente es que tienen un desafío delante quien sea presidente de la Diputación y quien sea alcalde de Alicante. El desafío es resistir a Valencia. No, hay que vertebrar la provincia. Es verdad que hay que... Ustedes, el PP, han tenido la enorme suerte de que estos de Ciudadanos, que hoy juegan al póker, mañana al MUS y después al Teto, sobre todo al Teto es al que más juego. Sí, estarán aprendiendo a los tres, porque acaban de llegar. Ya, y tienen poco recorrido. Ya dijo el mayor enemigo de las diputaciones, que lo dijo que era para ahorrar cuando estaba contra las diputaciones, que es el propio Albert Rivera, que estaba a favor de las diputaciones. O sea, hasta ahora, claro, ahora está en contra. Y ahora resulta que como te van a tocar varias, estás a favor. Pero Pedro, tú dijiste hace muy poquito en esta mesa que tú naciste ¿dónde? En el PC. Sí. Y que ahora que lo fundó. La vida te ha madurado y hay mucha gente que ha recorrido ese trayecto y ahora lógicamente ve la vida con otra perspectiva. No, Julio, a mí lo que me pasó, y se lo voy a decir claro, puede hasta haber es que se me cayó encima el muro de Berlín. Pasaba yo por Berlín y me pegaron un murazo que me jodieron de todas. Se nos vino abajo el eurocomunismo. Oye, Pedro, hay muchos que aún no se han bajado allí. Como en este programa tampoco... Estarán lisiados. Y eso es lo que... Eso es lo que nos preocupa. Como en este programa tampoco pretendíamos descubrir... También le voy a decir una cosa, si me permite el moderador. Oiga, cuando yo era comunista, éramos cuatro. Todos estos socialistas, no existía ninguno. De los demócratas cristianos, menos. Decían que habían estado en Múnich, ya no sabes qué tontería. Y los otros ni existían. Éramos cuatro los que nos llevamos la bofetada del comisario de la Brigada Social. Nada más. Y ni siquiera nosotros éramos comunistas, en el sentido eurocomunista. Es decir, que cuidado. Aquí la democracia viene, pobre rey, que por la bragueta que tienen los borbones, pues le ha ido mal la vida, ¿no? Las debilidades de ese campo no son solo exclusivas de los borbones. Pero usted y yo diríamos que no tenemos debilidades. Pero es que parece que siempre larguemos el dardo a la Casa Real. Digo que como los borbones es que así ha sido toda la vida. No teníamos pretensión de llegar a una conclusión concreta, ni estamos... De los borbones. Hemos venido a hablar de, ya lo decía antes, de lo divino y de lo humano, metiendo por en medio la actualidad también. Es verdad, y yo recogiendo la reflexión que ha hecho don Julio, es verdad que se agradece que los que nos vayan a representar en política vengan con una mochila de bagaje, ¿no? Es lo que ha venido a decir. Y es verdad que Carlos Mazón viene con una mochila de gestión dentro del mundo de la empresa, de la, mucho antes. De la Cámara de Comercio, de la propia política. Y que Luis Barcala, ¿se acuerda usted cuando compartían piso el señor Rovira y él? Déjame terminar. Y, en Valencia, ¿no se acuerda usted? Es que estaba en el piso ese, vamos. Yo me acuerdo de otra cosa. Y Luis Barcala también trae a la política que una cuando mochila su de padre, política. Su padre, don Carlos Mazón, médico hematólogo, era mi asesor, lo afiliamos a él. Fíjate si me acuerdo. ¿Qué edad tenía? Pues calcula, si estamos hablando... Estamos hablando del 96, 97. Pues entonces, mucho antes que la empresa está la política, Que los espectadores van a pensar que los espectadores van a pensar que sois mayores, hablando así de tanta... Bueno, sí, oiga, la realidad nunca hay que desviarla. Yo soy como el Tenorio.
No me causan pavor vuestros semblantes esquivos, ni muerto ni vivo, doblegaréis mi valor. Bueno, decía yo también, y quería terminar con esto, que es verdad que Carlos Mazón trae ese bagaje en su mochila y Luis Barcala también, ¿no? Lo trae de manera profesional, que has vivido en primer lugar su bagaje profesional, después en la política también, su gestión política, y este último año pues no le ha ido mal, ¿no? Yo creo que ha sido un año impresionante para las posibilidades. 8 concejales solo en el Ayuntamiento de Alicante, con todo lo que ha caído, empezando por la carabela misteriosa desde el primer día, y sin embargo Alicante se ha puesto en marcha. ¿Y que ayer ha vuelto? ¿Cuánto tiempo estaba Adif dependiendo de la posible vía de la vagoneta y de los territorios para emplear la Gran Vía? Y se ha conseguido un acuerdo con Adif. ¿Qué pretendían hacernos con todo, comulgarnos con aguas de borraja para no hipotecar el presupuesto, los presupuestos futuros del Estado con obras de inversión en Alicante? Y se ha peleado y se ha conseguido. Han sido muchas cosas las que se han conseguido, y la misma limpieza de las calles de Alicante, que se puede tirar trastos y sacar rincones cada vez, que yo no sé a dónde vamos, porque no hacemos Alicante en positivo, hacemos Alicante, eso hay que hacerlo, pero de otra vía, no transmitiendo que Alicante está sucia en algún punto. No, hay que hacer las cosas con más sensatez. En la Diputación, cuando yo estuve, yo tuve problemas. No los voy a contar aquí. ¿Por? Nos hemos quedado todos. Tuve problemas de personas que hicieron cosas que no debían. ¿Quiénes? No. ¿Cómo son los políticos? No te vuelvas loco. Primero, hay algunos que incluso se han ido ya. No tienes ¿Y qué? Pero no sigue. Que no tienes por qué ensuciar nada, porque las personas estamos en situación de podernos equivocar a veces. Pero eso en política a veces no tiene perdón, aunque sea transitorio. Y usted tiene la obligación, como persona honrada que es, de tarde o temprano escribir unas memorias y decirlo eso. Y yo lo que hice fue, lógicamente, cortar por lo sano, solucionar el problema. Lógicamente, eso es lo que hay que hacer en la vida. No ir sembrando la merdé para que todo el mundo... La primera manera, si eso a los primeros la primera que nos forma de a sembrar nosotros la merdé, don Julio, es no ir a los tribunales con lo que usted sabía. No, hombre, no. Y bueno, mire usted que su partido se ha hundido por la corrupción. No, estamos ya no tiene nada que ver con eso que estás hablando, que de eso yo no he tenido nunca pruebas. Nunca. Y como no tengo pruebas, no las he escrito. ¿He escrito yo que usted es honrado? ¿Lo he escrito? ¿Usted me ha leído a mí? Yo lo que no puedo hacer es ir por la vida haciendo caso a los comentarios, muchas veces interesados, porque aquí el político a veces tiene el defecto de dejarse y gustarse. Todo lo que ha dicho antes de era que le acaricien la oreja. ¿O porque usted pudo comprobarlo? ¿Lo qué? Lo que ha dicho antes. No, claro, lo comprobé. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Vamos a callarnos, que hay para les agradezco a todos que hayan venido. La última reflexión, y por ser redundante, pensamos que quedará un poco así, ¿no? Que Alejandro, tus sensaciones y lo que vienes publicando. Sí, yo creo que el PSOE también, el PP dicen que un poco intento de chivo, pues un poco a desesperada ya últimamente, y yo creo que las negociaciones entre PP y Ciudadanos van en buena sintonía. Van bien. Pero a día de hoy en Alicante nunca se sabe. Barcal, alcalde, Mari Carmen Sánchez, vicepresidente de la Diputación. Carlos eso ya Mazón, más dudas, pero sí, Carlos Mazón, presidente, sí. Pedro, también por ahí, ¿no? Sí, yo creo que además Alicante debe ser una casamata, y ahora más que nunca contra Valencia, donde la vergüenza de que Podemos, un partido que a mí me cayó siempre muy bien, pero no ha sacado ni un solo diputado a nivel autonómico, que esto ya es muy duro, y a nivel nacional ya ni hablemos. Entonces, si queremos resistir a un envite de un PSPC, que es mucho, PSPV, perdón, y un compromiso, Alicante debe de tener ese gobierno. El contrapeso, ¿no? Que decía. Y es que no hay ideológicamente algo que compruebe que puede ser lo contrario. Sería ir contra natura en la ideología de los partidos. Pues muchas gracias. Pedro, dicen que los periodistas y los políticos no es aconsejable que vayan en el mismo coche. ¿A mí no quieres preguntar? Sí, voy a preguntar. digo que dicen que los periodistas y los políticos no es aconsejable que vayan en el mismo coche, ni siquiera que sean amigos íntimos, estas cosas, pero con nuestro invitado de hoy, salvando las distancias, sí que se mantiene una cordialidad, ¿no? Yo a Julio lo quiero mucho, lo único que como todos los políticos no sabe comer, pues no me doy
muchas veces a comer con él. Y la vez que me he ido he comido mal. Ahora te va a devolver la pelota. Sí, ya eso sabes. Es lo que espero. Ahora te lo va a devolver. Si no, no le hubiera echado el cable. Don Julio, ¿cómo lo ve la situación? Yo con Pedro tengo amistad desde hace muchos años. Sé sus debilidades, sus puntos fuertes, como él sabe los míos. Y no hay ningún problema nunca. Nunca, aunque se le escape la lengua de vez en cuando. Porque tiende a generalizar. Como todos los periodistas. Cosa que se equivoca. Como la mayoría porque de los nunca periodistas. Se hay que generalizar en nada, ni en ningún, desde luego, en ninguna profesión. Y a veces a preguntar demasiado, ¿no? Bueno, preguntar esa demasiado. Es su obligación. No, yo he estado hablando de las fallas que hacen su chalet. Esa es chalet que tenía antes de entrar en la política. Julio, Luis Barcala, alcalde, Carlos Mazón, presidente de la Diputación, ¿lo ve así? Mari Carmen Sánchez. Vamos a ver, yo lo que creo es que el pueblo ha hablado democráticamente y ha puesto a cada uno en su sitio. Y bueno, está clara la definición que si no hay un cambio de mentalidad política en este país a la alemana, es decir, que seamos capaces en algún día de entendernos los socialistas con los populares, porque en el fondo hay que olvidarse de eso, de todas esas piruetas que hacen para tratar de amalgamar un sector del voto en función de su capacidad adquisitiva, de su situación de necesidad. Hay que dejar de comprar votos. El PER fue una compra de votos. Los ERES han sido una compra de votos. Las subvenciones que están dando ahora a todas las personas inmigrantes son compra de votos. Y eso es una vergüenza, porque lo que hay que hacer es gestionar bien. Lo que hay que hacer es rendirle a la sociedad cuentas de lo que hace uno en política. Y eso hay que hacerlo desde un sitio o desde otro, o poniéndose de acuerdo para tener mayorías para poder gobernar un país. Y un país y dar una buena imagen en Europa, que es fundamental para el desarrollo de España. Y bueno, pues siguiendo esa línea de democracia que existe, hay que considerarlos a todos. Son legales, democráticamente. Si lo es Podemos, lo es Vox. ¿Por qué tienen que decir que Vox es todas esas cosas que dicen? Si es mentira, son gente como nosotros, son gente que está preocupada por la sociedad, que a lo mejor es partidaria de situaciones más drásticas. Bueno, pues habrá que dejarles que entren, que conozcan el medio, que ver que la democracia y la sociedad en estos momentos actual exige a los políticos adaptarnos a ella y no querer imponer nuestras formas de ser en política y en la sociedad. Pero todo eso llega, todo es cuestión de madurez política. ¿Le está echando la caña a Vox para que...? No, no estoy echando ninguna caña, no, porque antes le he dicho a Vox que si no fueran por Vox, hoy no estaría el PSOE gobernando España. También es verdad. Los está feminizando un poco, ¿no? Don Julio de España, muchas gracias por haber venido. Gracias, lo hemos pasado no lo veo yo. Pedro Nuño de la Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alejandro claro. Ferrer, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Hoy queríamos reflexionar en voz alta con estos invitados de excepción, que ellos han vivido muchos capítulos políticos y periodísticos. Y hablando sobre esto de lo que en Alicante se está hablando en todas las esquinas, que es las posibilidades de pactos, seguiremos hablando en los próximos días de ello. Gracias, hasta la siguiente.